expediente Vallecas, uno de los hechos más inquietantes de la España contemporánea, ha sido la base para Verónica, la última película de Paco Plaza. Obra inquietante y reconocible es la película que va a ocupar este programa de Vivir Random. Y para ello tenemos a Pablo Vergel. Hola Pablo. Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, eh, Verónica que tiene una base eh, muy muy reconocible uh -huh. para nosotros que además somos de casi de la misma generación y para una generación como era el expediente Vallecas. Y si quieres empezamos antes de hablar de la pico de, de plaza que nos va a llevar todo este programa de ir rodando uh, de, que era, ¿de que fue el expediente de Vallecas que sigue asustando e inquietando mucho a la sociedad? Porque es algo que no está resuelto todavía. Sí, eh, real, realmente eh, el expediente de Vallecas es uno de esos casos dentro del misterio, pues hay varios casos eh, que son muy identificables que forman parte, como lo, son como los grandes hitos del, del misterio, ¿no? Eh, el caso Vallecas es uno, podríamos hablar de, de otros casos que podrían tener un tinte ufológico, pero bueno, en el, en el mundo paranormal sin duda eh, ha habido otros casos como puede ser bueno, eh, casas encantadas como puede ser el Palacio Linares o puede haber otro tipo de manifestaciones, pero si sí ha habido uno que ha destacado, pues es el famoso caso Expediente Vallecas o el Poltergeist de Vallecas. <laughs> Que a principios de los 90 pues, eh, supuso pues, una, pues un, un shock para. No, no solo para el mundo, el mal llamado sí. mundo del misterio, sino sí. para los medios y la sociedad en general. Eh, lo principal es porque produjo ese shock, es porque, si no me equivoco, es el, además, en los rótulos de la película lo anuncian, es el único caso eh, que la policía reconoce como. Hechos paranormales eh, casi, digamos, confirmados, ¿no? Es decir, en, o que no tienen explicación, o que no encontraron ninguna explicación. Con lo cual, se, sin ninguna explicación, se da como confirmado la, lo, lo paranormal. Realmente, realmente, no creo que sea el único caso donde haya habido una, sí. una certificación o do, una documentación de unos presuntos hechos paranormales. Existen otros y, bueno, en cuarto milenio quien siga el programa, pues mm. habrá visto que alguna vez. Pues efectivamente ha habido guardias civiles o policías implicados en, en, en otro tipo de, de casos donde han recogido algún tipo de casuística, que es una palabra muy, muy socorrida dentro del, del, del sector eh, del misterio. Pero, pero sí que es verdad que aquí hay un. hay un documento oficial, hay un informe. Y bueno, eh, como suelen decir algunos investigadores, eh, este tipo de informes. En otros contextos sirven para encausar, enjuiciar, acusar, condenar a, a presuntos eh, a presuntos delincuentes y entonces hay que darle cierta credibilidad de que bueno no podemos dar quizá que es dar podemos llegar a decir que son hechos probados pero estamos ante unos hechos que por lo menos tienen un reconocimiento oficial. Sí. lo cual es una cosa que es novedosa y en este caso sí que es verdad que, que supone, como tú dices, no estoy seguro de que sea el único caso, pero sí que es uno de esos casos donde existe un reconocimiento oficial de, de una fenomenología paranormal. Podemos hablar un poco de lo que fue el, el caso Vallecas y sobre todo por compararlo por la película, que no sé exactamente lo que ocurre en la película, sí, es, y, es bastante libre. Sí, sí. Lo, lo cual es una cosa que bueno, en ciertos foros he notado algo, algo de malestar porque la película no, no, no es digna con lo que se supone que pasó, lo cual me sorprende porque para eso quien quiera pues que se vea un, se vea cuarto milenio una reconstrucción que las hacen con, con cierta destreza además y son bastante, están bastante conseguidas y ahí va a poder tener un reflejo más fiel de lo que es una película que todo el mundo tiene que entender que es una inspiración y es una obra de ficción y que, que está basada en hechos reales pero que tiene que tener su dinámica propia y efectivamente, pues, no es un documental. Eh, no es un no. documental ni lo pretende. No, más nada más, la adaptación está está bastante bien y está bien tomada, porque hay que recordar que, desgraciadamente, la Verónica Real, que no recuerdo mal, era Estefanía, sí, fue alguien que realmente murió, pero sí. que murió antes de los hechos sí. del post uh, Realmente, eh, realmente la, la película de Paco Plaza, yo creo que recoge en esencia lo que ocurre en el caso, sí. pero no es fidedigna, en el sentido de que, bueno, la, la, la chica es un poco más mayor... Eh, no tiene un contexto familiar similar, pero no pues, tenía padre, madre, tenía seis, cinco hermanos, o sea, que realmente tenía novio, era, era, otro era, era otra persona. Estefanía no es Verónica. Pero sí que es verdad que yo creo que recoge las, las, las claves esenciales. ¿no? Estefanía era una chica que, según cuenta la bueno, lo que se ha recogido en el caso, que existen todavía podcasts que se pueden recuperar sí. al respecto, de, sobre todo uno de turno de noche con Cebrián y Argumosa, que es muy recomendable. Eh, Realmente es una chica que supuestamente tiene una sesión de Ouija en, en su instituto y se produce una interrupción de la sesión de Ouija porque bueno, se cunde el pánico, cunde la histeria, se produce algún tipo de fenómeno y entonces es interrumpida. Y al parecer días después, sin uh -huh. que haya, como diría el profesor Argumosa, no hay que inferir un salto lógico, pero se supone que algo se desató o asociado a esa sesión de Ouija, esta chica empezó a experimentar. Eh, una serie de síntomas eh, muy, muy extraños que nunca se supieron verdaderamente identificar. De hecho, oficialmente está considerada una muerte sospechosa y extraña, o sea, según se recoge la autopsia, porque ella muere por, una, por un problema cardiovascular pulmonar, pero tampoco queda del todo, yo no tengo acceso a, a, a la autopsia oficial, y fallece en condiciones extrañas, realmente una chica de su edad que tuviera ese problema. Eh, es algo, pues como dicen, es una muerte, como se considera sospechosa. Y esto, que quiere que quede claro, eh, no implica en la, en la casa, en la famosa casa, ningún tipo de fenomenología sí. paranormal en ese momento. Es después, meses después, con el luto de esta chica, donde la familia poco a poco empieza a experimentar eh, pues cosas que se pueden recoger en la película y que se recogen en el informe policial, golpes, babas, el famoso retrato que entra en combustión espontánea. Uh -huh. Y bueno, hay varios testimonios, eh, como hemos dicho, desde investigadores, que algunos conoceréis, hemos hablado antes de Germán de Argumosa o Cebrián, que Argumosa no llegó a visitar la casa, pero sí que mandó a compañeros o camaradas suyas de programas de radio, o el célebre Tristian Breaker, que, que bueno, el... Eh, yo, como ya sabes, en mi novela de Millones de Naves tengo cierta querencia por este tipo de personajes donde, que pueden ser un poco grotescos, pero es que este es un mundo muy grotesco. ¿no? Y, y entonces, bueno, realmente es a partir de ahí donde se empieza a desarrollar cierta fenomenología paranormal. Y el famoso informe se produce meses después, cuando llega a una situación insostenible, porque bueno parecía que había unas entidades que estaban acechando a los niños y estaban provocando pues, el pánico en la mm -hmm. familia y una familia que evidentemente estaba sufriendo un luto y un duelo por la pérdida de una hija y, y bueno ese es el caso al final quien se quiera interesar pues bueno ellos te manifiestan como se recomienda siempre en este tipo de situaciones sí. que ignoren eh, que ignoren no sé si porque bien eh, la fenomenología se alimenta como suele pasar en otras hemos visto en tantas y tantas películas se alimenta del miedo o bien porque realmente hay un perfil de potenciamiento, de amplificación psicológica, que sí. al no prestar la atención pues, se acaba desactivando. Uh -huh. Y bueno, esta familia realmente pues, al final acabó normalizándose y, y bueno, tristemente perdieron a una hija, pero bueno, parece ser que pudieron llevar una vida relativamente normal. ¿En la misma casa? Pues, creo que su... estuvieron viviendo cierto tiempo en la casa, pero luego al final creo que esa casa está ocupada por otra familia. Es... Pero no, no, no se fueron. No se fueron como ha no, pasado bien, ¿no? en... Sí. Sí. En otra... Esto está muy de moda, que te, casa... vas, te vas de la casa pero te persigue Sí, sí, pero aunque no te vas, cuando te despides se queda contigo, como dice... Sí. Bueno, realmente, yo sí que debo decir que en aquella época de... de, de, de bueno, está ambientado a principios de los 90. Eh, yo también llegué a hacer Ouijas en el instituto oh. y, bueno, yo nunca las hice personalmente porque fui miedoso. Sí. Pero recuerdo que en mi instituto, oh, en el instituto <laughs> hubo una vez que en el recreo unas chicas eh, hicieron una Ouija y recuerdo perfectamente que habían contactado con un extraterrestre que vivía en las fosas marianas. O sea, era, y eso a ti no te, no te, no te fascinó, gustó. Claro. Sí, sí. Pero eh, no sé qué pasó, que se rompió como siempre. O sea, lo que pasa aquí en el caso de Estefanía o que se recoge en el caso de Verónica. Es un clásico, sí. una llamada que interrumpe un adulto. Además tiene que ser siempre un adulto, ¿no? Porque esto también se ve muy bien en la película, como es una película donde se vive un mundo muy infantil, muy adolescente, donde luego, cuando parece que están los adultos no ocurre nunca nada. ¿no? Es como un, todo ocurre con, con adolescentes y niños, ¿no? Que pertenecen a, a ese mundo vulnerable. Eh, y, y entonces siempre se produce algún tipo de interrupción y eso genera algún problema. Entonces en mi instituto pasó exactamente eso y recuerdo que tuvo que venir el profesor de religión. A hacer el paripé de que exorcizaba la clase porque las chicas, en este caso estas chicas, habían entrado en rebeldía. Eh, no querían entrar porque había un espíritu, entonces el cura, pues entonces. Yo ya ahí viví mi primera experiencia, pues un poco Warren, o no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? <laughs> Esas chicas eh, están vivas y coleando y no seguramente sí, 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 es, no sí, están poseídas, ¿no? Es bien, poseída, ¿no? Felices y y les, habrá encantado, les habrá encantado, Verónica. Eh, la, eh, la Ouija era un elemento realmente. Muy noventero y sí. que se volvió eh, muy siniestro en una época muy siniestra como era en el 90. Porque yo me he acordado que hace poco eh, vi eh, una película de William Castle que es Trece Fantasmas. La uh de -huh. eh, William Castle, la clásica, no el remake. Y tiene mucha gracia porque se van a abrir una familia, eh, se van a, abrir una familia a abrir una casa. Una casa que se supone que está como medio encantada, ¿no? Que, bueno, que está encantada. Ahí ven los 13 fantasmas. Se encuentran en una Ouija. Y me dice muchas gracias porque lo que hacen es como si fuera el parchis. Se ponen a jugar entre ellos divirtiéndose. Eh, y como algo muy divertido que de, de jugar en familia. Cuando para de nuestra generación la Ouija era una cosa para nosotros siniestro Una cosa bueno, realmente siniestra. Mmm... Que estaba entre el juego y algo diabólico. Eh, yo creo que es un elemento pop sí claro no, no hay que olvidar que la Ouija la regalaban como recoger claro, la, la película en un, un cartón y que bueno la comprabas con una revista y bueno al final eh, existe una escuela de investigadores que previenen mucho por ejemplo hay Santiago Vázquez que de la realidad hay gente que activamente disuaden a la gente de que utilice la Ouija hay otra gente como puede ser Daniel Valverde, Gabriel Gómez que invitan a que la gente utilice la Ouija la han utilizado de manera lúdica y yo para mí tiene un punto de, de ritualística. Es una especie de ritualística adolescente que en una época tuvo muchísima muchísimo, popularidad. Muchísima. Y ya te digo que lo que muchos adolescentes han vivido en esas sesiones... Yo, yo nunca me atreví, fui una persona bastante <laughs> miedosa. Eh, lo que han vivido, eh, pues realmente suele seguir un patrón bastante habitual. Es esa ruptura... Eh, hay que cerrar la comunicación, bueno, lo que recoge realmente la película, ¿no? como tienes que, bueno, has abierto una puerta en la que se va a colocar algo. Con la Ouija también hay una, a nivel podcaster, hay una experiencia muy interesante de Antonio Runa, de la órbita de Endor, que por mucho que ahora Antonio Runa, no, 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 no creo que nos oiga, pero por mucho que ahora reniegue el mundo del misterio, él fue un entusiasta, él lideró el programa Expediente FDM y él fue un ávido practicante de Ouija y llegó a tener unas conversaciones que él reconoce, que no se acaba de explicar, que probablemente tengan una explicación prosaica, pero que llegaron a tener una conversación y una comunicación permanente con una entidad eh, que, bueno, quizá fue su subconsciente, quizá fue una broma pesada de un compañero, pero sí que llegaron a tener... Y estar muy obsesionados con una relación con Ouija. Y para mí no es un caso aislado. o sea Realmente la Ouija fue una, un fenómeno sociológico sí. pop. De ¿Y, los y cuál es la explicación prosaica de la Ouija? Donde vamos, podríamos encontrar miles de adolescentes que han dicho, sí, yo cogí el vaso y se movía solo. Y no, y no era mi dedo, no sé cuánto. ¿Es una cuestión simplemente de sugestión, tú crees? ¿Tú bueno, que están, ¿Están en el mundo del misterio simplemente es sugestión de que yo muevo el dedo porque creo que mi cerebro está diciendo que lo mueva, pero en realidad... Bueno, hay, hay diversas teorías. Hay teorías de difuntos, hay teorías de espíritus, hay teorías inmanentes, hay teorías de de energías que nosotros liberamos lo que está claro es que es un artículo que se ha fabricado de manera industrial o sea, lo, la Ouija que utiliza por ejemplo en la película es un artículo que bueno, se imprimió como cualquier otra cosa eh, lo que se supone que es una especie de canalizador de energías que al final bueno, a través de esa estructura eh, bueno, pues acabas como sintonizando como pasa en la película pues con otras realidades o con espíritus, la aplicación más habitual es que son espíritus en la película de Solo juega muy bien con ello, como sí. luego veremos, realmente parece que estamos ante otra cosa. Pero yo también quiero decir que, que a mí me da la sensación, como muchas de las cosas paranormales, eh, a mí si tú coges una, montamos una Ouija y veo el vaso moverse solo, pues realmente estaríamos ante un fenómeno paranormal. Ver a gente que entre todos se va moviendo, eh, bueno, no tiene por qué eh, ser que nadie lo esté moviendo. Pero evidentemente no se puede descartar que alguien de que esté participando nos sí. esté moviendo. Y quizá ya hay un punto subconsciente, un punto inconsciente. Aún así, pienso que puede ser una herramienta para asistir a fenómenos curiosos cuando menos. Una cosa de la que nos estamos hablando que tiene que ver con contexto social y con la película, y de la que muchos espectadores han gustado, que recordemos que Verónica está siendo un éxito de taquilla, bastante merecido, está yendo muy bien en taquilla. Es esa recreación de los años 90. Uh -huh. Es que no es casualidad de que este expediente, y como está recreada Verónica, sea justo en el 91, 92, 90. Es esa década de los 90 donde parece eh, que empieza una década muy oscura. Es como... La 90 para muchos es la versión eh, oscura de los 80. Uh -huh. eh, recordemos, eh, van a empezar los Juegos Olímpicos dentro de unos años, todo muy bien, España parece que vive una eclosión, pero también es... Dentro de poco va a llegar a arnar, va a llegar una crisis económica tremenda, va a iniciarse la telebasura y va a iniciarse eh, como el morbo, ¿no? Las televisiones van a olvidar cualquier cuestión de ética y van a ir a saco a por. a por los sucesos, sucesos que siempre han sucedido, pero que en los, uh -huh. las televisiones van a ver como, como, como negocio, ¿no? Es como si este expediente, como si este eh, entidad con la que contactó Estefanía o Verónica, eh, dieran. abriera la puerta a una década. Bastante extraña en España, ¿no? Una época morbosa y, y cruda, ¿no? Vista ahora de los 90, ¿no? Bueno. Porque no ves que mucha gente mira con nostalgia los 80, pero siempre los 90 son sí. miradas con... Con cinismo, con. Eh, es, es curioso porque la, sé verdad que yo ya me ha pasado, incluso de, de, de gente que ahora están muy de moda las fiestas de los 90, que ponen techno y bacalao. Sí. Pero luego me comentan que la imaginería que proyectan es de los 80. O sea que parece que los 80 sí. se ha convertido en la. Mucha en gente la, ha dicho que la película en realidad en la tiene una imaginería más 80 que 90. Bueno, no, yo, pero yo creo que están en ese límite, ¿no? no, a, no es ver, el 90. Eh, a ver, vamos a ser. Eh, siendo rigurosos. Eh, las, las épocas y las décadas es una manera de nosotros de catalogar la, los, los espacios de tiempo, las, las etapas. Pero bueno, también son corrientes que van más allá del tiempo y tampoco pienso yo que haya tanta diferencia entre un año 89 y un año 91, ¿no? O sea, eh, sí que se produce un cambio de década, ahí sí que se dan a apuntar cosas. Yo creo que es... A ver, mmm, por un lado hay... Creo que sí que se abrió una etapa... Eh, una etapa de telebasura que bueno el crimen de Alcácer y luego todo el tema de misterio fue maltratadísimo hasta que claro. llega Iker Jiménez en, a, a principios de la siguiente década es su cima no y, el... y empieza a tratar los temas con una de una manera un poco más seria también pienso que sí que se produce un cambio eh, sociológico a mí sí. me parece más interesante ¿Tú que eres, recordemos que Pablo es sociólogo sí muy a mi pesar <laughs> eh, yo creo que a mí me parece súper interesante y yo creo que eso ya saldremos es, en la primera luego lo haremos sí que, que realmente podemos ver unas familias, que a mí me recordó mucho este, pues, un cine costumbrista como que he hecho yo para merecer esto de Almodóvar. Uno, familia... de acertos, cuando, cuando uno, aplica, uno de los aciertos, cuando me los aciertos es su costumbrismo. Sí, sí, sí o sea, la pintación sí. es espectacular. Y luego el uso, pues, el uso pop de Héroes del, Silencio, sí. eh, Héroes del Silencio. A mí sí que me parece interesante. Sí. Sí. Los 80 musicalmente en España fue una época muy divertida, donde creo que se acertaron en muchas cosas. Pero también creo que hasta. Y eso sí que es verdad. Cuando llega Héroes del Silencio. Para mí, yo la primera canción que escuché en un Disman. Sí. Fue Entre Dos Tierras de Héroes del Silencio. Uh -huh. en, un en el Instituto, me acuerdo perfectamente. Tenía, sería el año 90. Yo iría segundo de debut. Y la escuché. Y la, en un Disman. En un Disman. O sea sí. que ya fue un punto de modernidad. Sí. Ya era un cambio. Pero aparte, yo me acuerdo, que siempre lo he dicho. La batería de esa canción. Tú cuando escuchas Entre Dos Tierras. La producción de esa canción ya es distinta. O sea que se está barajando una etapa de otra modernidad. Yo creo que es, sí que es verdad que. Los 80 son el, la etapa de, una, de un modelo pues eso, demográfico, casi social, de familias numerosas, como se puede ver aquí, eh, es terrorífico la claustrofobia o el peso que, que lleva la protagonista, luego hablaremos más. Pero son esas familias que yo ya no existen. esas familias de cuatro hermanos con Cinco. una hermana cuidando a otros. Y... Bueno, te he dicho que el caso real también es una familia muy grande. Lo que pasa sí, es que sí. no está el padre, no está el padre. Sí, viviendo en pisos pequeños. Sí, eh, en pisos eh, muy pequeños. Eh, realmente yo pienso que sí que se produce un cambio. Creo que es una película que, 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 que plantea a lo mejor que eso es lo que se llaman eh, zonas de transición entre, una, entre un modelo u otro. Y sí que creo que coincide entre el fin de los 80 y el principio de los 90. Pero tampoco creo que haya que hablar tanto de. 80 y noventas, porque bueno, al final para mí es una, es una forma de nosotros entendernos. Pero yo, sobre todo, veo un cambio demográfico, sobre todo sí. en el en la, en la tipo de familia, que hoy en día ese tipo de familia es muy difícil verla, ¿no? Eh, imagino que, que sí que evidentemente existen, pero bueno, se, hay otro modelo familiar, ¿no? Y, y eso para mí sí que me mm -hmm. parece interesante. Luego, creo que a nivel barrio, eh, bueno, ya, ya quisieran otros directores sí. eh, sin salir, sin, sin tener que forzar nada, pero los. Quien, tiene, quien ha vivido en un barrio como nosotros, pues esa imagen de niños y yonkis compartiendo espacios con naturalidad que recoge la película, uh -huh. sin ningún tipo de dramatismo, no juega, iba a decir una maldad, si me la permites, a ningún Fernando Leonismo, no te va contando de la, las víctimas, no, no, simplemente no, no. hace una descripción de un paisaje, que es un paisaje que yo he vivido de descampado, de yonkis, en la puerta del colegio. Y, de tío y no hiciendo, pasaba nada. Sí, sí. O sea, no pasaba absolutamente nada, convivían perfectamente los chonquis con los niños y con esas familias anegadas y con bueno era un paisaje y, y un paisaje en... yo creo que es un paisaje que continúa en esos barrios lo que pasa es que la gente no va como si al momento que la clase media se volvió como media alta y se desapareció sí. de esos barrios y las familias pero han, los barrios las familias, sí yo yo sí que entiendo que las familias han salido un poco de ahí salieron sí sí, sí pero y, esos barrios entonces, siguen esos barrios ahora viven emigrantes sí, que están un peldaño claro. por debajo de la escala social es cierto de que llegan y tienen que hacer un esfuerzo están llenos también de, de gente muy mayor y luego pues sigue viviendo gente. ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, no nos no, no parece un análisis, pero yo sí que pienso que mucha clase media se sale, de, se sale a zonas más residenciales, que son urbanizaciones. Por ejemplo, en los 90, para mí, el símbolo habitacional es la urbanización, que aquí no pasa. En, en la película, para mí, es un piso casi ochentero. Yo sí, digo sí, que para sí. mí es, está volviendo como. Bueno, también ella, también, si, si lo sincronizas con el fin de su, bueno, pues de su pubertad, que sí. da, pasa la pubertad, y hay, hay muchos simbolismos que, que son interesantes. Que son muy interesantes, por eso a la hora de una edición muy, muy libre, pero muy, muy bien, porque ha sabido sacar mucho partido de la historia para ir más allá de simplemente la posesión, no sé cuánto. Sí, no, y luego yo, para mí, sobre todo también, eh, a la hora de reflejar una fiesta adolescente, es muy fácil caer en el, en el más absoluto. De, 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 eh, esperpento per, es en el más y la fiesta aquí adolescente para mí está muy bien recogida con esos chicos un poco más mayores la, la vestimenta la música que están oyendo la, sí. cómo se recoge esa fiesta pues para mí lo, lo hace no, para mí es una fiesta creíble eh, me gustaría saber qué edad tiene Paco Plaza yo creo que es un poco más mayor que nosotros de sí, este, 40 creo. y algo sí, pero sí que seguramente esa época él la viviría sí, la vivido, y, sí, sí, sería, y, y bueno sí que se, se nota que que ha hecho un esfuerzo por, bueno, todos los coches que salen, la ropa, eh, las referencias sí. televisivas, todo está... Que al final para mí es la clave, la clave del éxito de la película, aparte de la construcción de un personaje, ¿no? Que sí, es, eh, que la, el de que, que luego hablaremos. Lo tenía apuntado, pero como lo han nombrado... ¿Tú sabes que ahora decir que ahora te, que te gustan o que te gustan los héroes del silencio significa marginación social, inmediatamente? O sea, que ¿quieres decir aquí que te gustan los héroes del silencio o no? A mí? Sí. No, no, yo soy fan de Eros del Silencio. Y lo eres, sí, no sí, lo eras. Sí, y, lo, y, y, lo Paco tú es, y Paco Plaza también. Y para Coplazo también. Y a mí sí. también me gustan. Lo digo porque recordemos que Gorja Cobeaga eh, utilizó Eros del Silencio y a Boombury en PagaFantas como, 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 como broma. Y curiosamente esa película hace lo contrario, ¿no? Los releva sí. a, una, a una dignidad eh, tremenda. Lo, lo digo porque decir que te gusta Eros del Silencio ahora eh, siempre, no sé si está película mm, de cámara yo, ha sido objeto de mofa, yo, burra y humillación. Pero no, está no, bien que lo digamos. No estoy seguro. Y no, Yo creo que es un pro, A ver, no es un problema de Eros del Silencio, es un problema de Bumble. Pero ya en, en eh, Eros del Silencio no tenía muy buena crítica porque era un pro, No, un, no, pu, no. Re, un, hay que recordar, eh, jovencitos, eh, si son muy jóvenes, Eros del Silencio tenía mucho éxito. Y no es que tuviera mucho éxito, tenía muchísimo éxito. Y sí, era un sí, grupo era un internacional. Un grupo masivo, era un grupo masivo. Y era un grupo internacional de mucho éxito en Alemania, por ejemplo. Y era Pero... un grupo masivo pero recién unas críticas ya en su época bastante sí, sí. De secundarias hecho, a mí me parece yo me parece que es un gran grupo creo que es un, sí. eh, tiene discos muy importantes y creo que aparte de lo que he dicho antes creo que cambiaron el sonido del rock o sea para mí el, el senderos de traición claro. es el primer disco de producción que se puede considerar contemporánea del rock porque hasta ahora ni había medios ni tampoco había sensibilidades y, y, pero era un tema o sea España en los 80 pudo hacer muy buen pop Puede ser Alaska, Dinarama, incluso La Unión, estamos hablando de cientos de grupos, incluso se hacía buen punk. Pero rock eh, no había una producción adecuada, ¿no? Y entonces llega Héroes del Silencio y de repente saca un disco que, que podía sonar perfectamente en una emisora de Los Ángeles, en una emisora de Hamburgo, en una emisora de Sudáfrica, en una emisora australiana y era un grupo de rock contemporáneo. Y luego también era muy importante que eso siempre la, la gente lo podrá criticar o no, pero. Bumburi ha sido la única... Persona eh, pf, pidiendo permiso a Loquillo, que Loquillo lo intentó, pero al final cae también de nuevo en Que se puede considerar a Bunbury una auténtica estrella del rock. Sí, sí, sí. O sea, sí. Con, con esa proyección absurda o con esa. Con lo que sea. Con esos delirios de grandeza, pero que son propios de una estrella del rock. ¿no? Y su comportamiento personal también es de una estrella del sí, rock. claro. Sí, pero yo y, estrella, y... A mí me gustó mucho un EP que sacaron que pusieron todas las críticas, la portada eran todas las críticas sí que les, habían, pues, les ponían a parir. Claro, les ponían, recordemos, ¿no? el silencio tenía muy pero, mala prensa. Pero no yo no voy a decir la. la la casposidad de, de, es que en España se envidia mucho no en cualquier país cualquier grupo que triunfa sí. el peaje que tiene que pagar es que le rechacen por ser eh, mainstream y solo ha habido casos como los Beatles donde eso ha trascendido de ser un grupo extremadamente sí, masivo y tener un y tener sí un pero consenso sí, de críticas sí o sea, pero siempre realmente... decía me gustan más los Kings sí. el que te decía sí, vale, el, y le despreciaba claro, y dice, ya yo pero sí bueno, me gustan más los Kings que en realidad pero, tener, también pero tuvieron que, mucho éxito pero... hay que tener muchos huevos para criticar a los Beatles, o sea, sí, si para no te, ver. Si te gusta directamente la música. Sí, sí. Es, tienes que hacer unos malabares. Y su evolución más. y ver si puedes decir que no te gusta. Decir que sea un grupo que, bueno, pues, eh... Y entonces yo creo que Bumburi sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que Bumburi eh, pues es una persona de que se ha reído todo el mundo y como tú dices eh, eh, a mí me encanta la película de Borja Coveaga cuando hacían los acordes sí. de, de dos tierras como antesala de sí 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 a, situ terror. a situaciones eh, terroríficas. Pero sí que es verdad que, ¿te acuerdas? En Borja Coyaga también era el grupo que le gustaba al ganador, ¿eh? Al que le quitaba la chica, era el novio. Claro, de la claro, argentina. claro. No era como ahí, como la, la chica argentina estaba obsesionada. O sea, que era una música de, de ganadores, ¿no? Recordemos que. No, ahora volvemos a Verónica, pero de, en Pagafantas, la idea inicial era Sabina, que el grupo odiado. Y la música pesadiesca era, era Sabina, pero lo cambiaron al final por, por Héroes y por Bumburi. Yo creo que eh, hubiera quedado mucho mejor Sabina. Y yo se creo se que Sabina hubiera tenido más consenso. Hubiera tenido un poquito más de consenso. Eh, bueno, pero no nos vamos de Verónica. Eh, seguimos. Contexto social, ¿quieres contar algo más? Porque es muy importante para. No, no, realmente. Eh, yo creo que hace una ambientación muy interesante incluso bueno la, los programas que salen eh, hablando de política y la, el zapping y, sí. y creo que bueno que, que ha hecho un ejercicio para mí clave o sea como te he comentado el, el generar un contexto o un ambiente creíble y luego construir un personaje al final todo acabando un poco igual lo que puedas, vayas a contar luego va a funcionar muchísimo mejor y en este caso pues eh, la película es una película de terror pero al fusionarte un poco con, la, con el personaje, yo creo que, que hace que todas las mecánicas, que luego hablaremos, que para mí quizás es la parte que menos me convence de la película, hmm. la, la mecánica de, de película de terror o de la fórmula sí. del terror, hmm. funcione. Es una película que, que, que funciona muy bien. Eh, hablamos de, de Paco Plaza, que es un director que, sí, que bueno, nos, gusta. No, nos gusta. Nos gusta yo, mucho. Creo que tuvimos la suerte de. Yo creo que vi a Paco Plaza de Balaguerón en Alicante, cuando en Alicante se hacían cosas. Sí, con Camón. Ah, Y me acuerdo que tuve. Les pregunté si alguna vez habían hecho. Se si habían probado intentar hacer algo con telerealidad Esa fue una pregunta que les uh -huh, hice. ¿sí? Y dijeron que, que, habían, que con Cuarto Milenio habían llegado a. Habían llegado un momento a, a planteárselo, pero que al final no lo habían hecho. Entonces me sorprendió que luego, finalmente, eh, bueno, luego veremos a nivel producción cultural, eh, esta película yo creo que tiene un referente extranjero fundamental, uh -huh. que es el caso Warren, sí. eh, que, que creo que, que Paco Plaza simplemente ha creado un producto equivalente, pero no, simplemente ha hecho un ejercicio, no voy a decir de autor. Pero sí que ha hecho una biblia personal, o sea, no, no se ha dedicado a. Simplemente ha cogido una fórmula que ha funcionado de supuestos casos paranormales con cierta base documental y la ha traído a España. Pero... Recordemos que, bueno, lo que has dicho es que me he quedado con lo de Telereda. Balagueró hizo un documental sobre OTE. Sí, 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 O sea, que el en realidad sí. El verdadero terror. Sí, sí, que hizo eso. Eh, no, pero hablando de Balaguer y Plaza, recordemos que juntos hacen la saga Rec. Que la saga Rec era una película hecha casi entre colegas, muy sí, pequeña y fue un éxito mundial. A mí me da mucha tristeza hablar de Rec. Porque. A ver, cuéntame. No, porque, a ver, yo eh, alguna vez creo que tú estuviste en he hecho alguna formación. Y, y yo tengo, de hecho, una de las formaciones que hago de sobre todo a nivel marketing y. Sí, claro, está, está. sí, pues he hablado del storytelling, ¿no? Entonces, el storytelling, yo ponía un ejemplo de que cuando tú cuentas una historia. Bueno, en este caso tiene que ver con un lenguaje publicitario, pero puede funcionar. Es una historia que va de menos a más, uh -huh. pues al final es buena. Si una peli es un rollo y al final acaba muy bien, la peli es buena. Si una peli empieza muy bien y acaba mal, la peli acaba siendo mala. La conclusión o la progresión es interesante. Es decir, tú si partes de algo muy bueno y vas bajando el nivel, al final la saga se va a quedar con el último, con el último nivel que hayas alcanzado. Y al revés, si empiezas flojo pero acabas muy arriba, pues se realza la saga. no Yo creo que en Rec... Empieza de manera espectacular. O sea, Rec 1 es una película. Que, bueno, yo la fui a ver al cine y, y aluciné. Fuiste. Rec 2, la volví a ver al cine me volvió a volver loco. ¿Te gusta más Rec 2 que Rec? Eh, yo es que creo que es una misma película. Es la misma película. Sí, es una sí. misma película. Sí, Realmente sí. es Es para ver, se ver las funciona. dos. dos funciona muy bien. Y creo que juega muy bien con. Como decían justo Hamutone, ¿eh? no son zombies, son infectados. No son infectados, son poseídos, son extraterrestres. Creo que eso lo van jugando muy bien. Y luego llega REC 3, que es una película divertida. Que a mí me parece... Sí, como dicen, berlanguiana, berlanguesca... Recordar, hay que recordar que ya REC 3 es la separación de la pareja. sí Uno se encarga de la cuarto, que será Balagueró, y REC 3 ya es... Puro plaza. ¿eh? No, y REC está muy bien cuando. Es Paco Plaza, dirigida por Paco Plaza y solo Paco Plaza. Sí, ¿no? REC está muy bien, que de repente se abandona la cámara subjetiva, tiene momentos muy divertidos. Es muy valenciana, como a él le gusta mucho reivindicar sí, que es valenciana. Y ya está bien. Sí, Pero ya va, para mí ya baja el nivel. Y luego ya, claro, llegamos a la última entrega, que es verdaderamente la. Sí, una, una vergüenza. <laughs> gente, hay que reconocerlo. Entonces, pues habíamos tenido. Un principio muy prometedor, una tercera parte que a mí me hace gracia, pero. No te gusta tanto. R3 tío, tuvo muy buena prensa. Sí, R3 a mí me gustó mucho, pero bueno, la veo como un spin-off, más bien que. Sí, bueno. yo creo que estaba hecho. Yo creo que es muy interesante respecto. De hecho, a... es una precuela. Claro, es una precuela. De. Hacen dos películas de Rek, que como tú has dicho muy bien, es la misma película, y entonces dan, le dicen, bueno, una para cada uno, que cada uno haga lo que quiera. Sí, yo Red... creo que se nota la diferencia eh, ahí de que Paco Plaza es un autor, no voy a decir que me guste más que Balagueró, pero sí que es un autor con más, más autor. Sí, Rek 4, 4 es un desastre. Rek 4 es un desastre, y entonces pues acaba, acaba, pues así decirlo, acaba empañando todo lo bueno que había conseguido la película yo ya lo dije, cuando los vi, se lo dije también, que habían conseguido que el cine español generara uno, un monstruo oficial. O sea, la niña Medeiros estaba a la altura de un Freddy Krueger, de un Jason o de cualquier otro eh, icono del terror. ¿no? Y bueno, entonces, pues para mí fue desperdiciar un capital. Primero, con una comedia que yo creo que si a lo mejor REC4 hubiera estado muy bien... De hecho, cuando vi REC3 me gustó mucho. Pero ahora, con el tiempo y con, después de haber visto REC4, se me ha descolgado todo un poco, ¿no? Y luego, pues, Paco Plaza, bueno, eh, ya lo hemos hablado antes, Déjame Balagueró, para mí, Mientras Duermes, me parece una obra maestra del sí, mal bien. rollo, absoluto, sí. y creo que es una de las mejores películas de terror que he visto de los últimos años. Y luego, me gusta mucho de Paco Plaza el, el segundo nombre. Sí. ¿sí? Eh, vamos a hablar un poco de seguir con Plaza, de, del segundo nombre, antes de decir que te gusta Mientras Duermes, porque parece que estamos dejando mal a Balagueró, pero ahora tiene otra película fantástica, que es Lo Sin Nombre, uh -huh. que en realidad yo creo que es Quizás su película. A mí sí, sí. es la que más me gusta, porque esa sí que es del mal rollo total, sí, muy de, catalana, muy... Sí, Ramsey Campbell, aparte, son novelas que leí de, de joven y, bueno, pues, sí. les tenía ahí mucha, mucho cariño y creo que hicieron un trabajo fantástico, ¿no? Bueno, hablamos pero, de... Pero a mí me gusta más Mientras duermes. Sí. Hablamos del segundo nombre un poco, de que es... Sí. Que, tengo ...que, decir, que es esa adaptación de Ramsey Campbell. Uh -huh y que, que ya Plaza vuela Solo es una producción de estas para Filmax, que, mm -hmm. que hizo producidas por Julio Fernández, que hicieron unas, unas 8 o 9 sí. producciones de terror Toda en inglés. Bastante, bastante, dignas, todas. bastante dignas, con un buen nivel de producción. Y entonces la vida otro día es un nombre y me interesó y volvió a demostrar que Paco Plaza es un autor, porque es una película, un mm -hmm. filmax de, de estas de Julio Fernández, más contenida muy sobria uh -huh. y donde el terror es como Verónica que va es un poco es un terror más familiar lar más larvado un y... poco pocos sustos uh -huh. y muy un personaje femenino interesante uh -huh. y más bien un drama no sí luego la historia pues tiene bueno un trasfondo yo creo que es una película que además me, me sorprendió el desarrollo el desenlace es una película uh -huh. dura y, sí, 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 y sí. brusca es una muy brusca sí una fotografía muy muy brusca también haría Roma Santa que es adaptación sí, era... eh es curiosa es, curiosa, es curiosa, pero no, no de hecho Roma Santa es otro de los casos icónicos sí. del misterio de otra época además. pero bueno sí que es hay un caso de licántropos en España uh -huh, sí. y bueno Paco Plaza yo creo que ya ha demostrado con, con que, que es una que es una, una, es una voz propia no es una voz propia por uh -huh. lo menos que en esta Verónica queda da un, yo creo que un paso adelante no de haber hecho su sí yo como hemos dicho botón. creo que ha habido, a ver, las referencias que todo el mundo maneja, pues es eh, el expediente Warren español. Y en, en cierto modo es verdad, pero también es injusto, o sea, en el sentido de que sí que es verdad que yo creo que, que hay una fórmula industrial que han, que han seguido y que, que está basada pues eso, en todo el universo Warren, que ahora están con Annabelle y si todo eso, está generando ahí un, casi un pequeño universo sí. de, interesante. Y bueno, pues a mí yo tampoco soy muy fanático de... La, la primera película de los Warren me aburrí muchísimo, la segunda me pareció el caso de Enfield, que es un poco similar a esta, pero para mí esta es una película superior y como hemos dicho, Plaza hace un muy buen ejercicio de... También el, es cierto que el caso de Enfield está bastante bien documentado, de, lo que pasa es que incluso el caso, no sé si has visto el caso de Enfield, el accidente Enfield, eh, llega a un momento de casi de rozar lo gótico. O sea, la casa... De los 80, bueno, parece una pocilga del medievo, o sea, es una cosa que yo creo que exageran un poco, pero bueno, como está pensada para el público americano, imagino que tragarían, ni pensarían, pero vamos, me costaba creer a mí esa, ese domicilio en, un, en la Inglaterra de final de los 70, por muchas crisis que hubiera, entonces yo creo que ahí se exageró un poco ese sentido tétrico, pero sí que es verdad que esa película de, es de James Wan, ¿no? Sí. Sí que tiene sí, también sí. imágenes inquietantes, aunque creo que ambientada, creo que al final acaban cargando, por eso hablo un poco de gótico, porque acaban cargando mucho las tintas, es un poco histriónica, cosa que, que en Verónica no pasa. Verónica eh, yo creo que ha hecho un producto eh, calculado al milímetro la ambientación y donde, como dicen, creo que no es documental porque evidentemente no refleja literalmente lo que ocurrió, pero sí refleja la esencia y lo refleja en un entorno que sí que recoge la perfectamente todo lo que lo que aquella época eh, significaba. Sí, te parece podemos entrar un poco en la película. Eh, obviamente si vamos a contar cosas del argumento y no habéis visto la película ya darle al stop. Pero ya sabéis que aquí durando pues hablamos mucho de la película con lo cual no nos importa destripar. Eh, estamos ante una película de sustos, un drama familiar, un drama adolescente, una película sobre iniciación. Eh, o estamos ante todo eso bien mezclado, ¿con qué te quedarías? Bueno, como tú has dicho, yo, yo pienso que, que evidentemente Plaza tiene la habilidad suficiente para mezclar eh, los distintos géneros, como tú has comentado, y, y salirse con la suya y aún así generar una obra que puede tener incluso, se puede considerar que, que tiene su sello. Son, es una película que se puede ver desde muchas perspectivas es una película que puede funcionar como, como dices tú, una película de terror con sus mecánicas eh, tiene también de reflejo social y luego pues también tiene pues un punto de bueno a mí me parece el menos interesante también creo que hay plaza bueno eh, creo que acaba añadiéndole una capa que no, no acaba del todo de proceder con el tema de la vale. menstruación eh, de uh -huh. niña mujer que es un poco te, te... Pare... ¿Te parece que eso es lo menos eh, sólido de, de la película sí creo que, creo que al final es un, es un aditivo que tampoco Quizá porque ya, ya entendemos que le está pasando a niña y a mujer porque hablamos de que el personaje de está muy bien, es un personaje que tiene que ocuparse de sus hermanos, eh, que no puede tener una vida a lo mejor sí. de adolescente normal porque solamente no puede ir a claro. fiestas porque tiene que ser un sus sí. porque su madre está trabajando sí, todo el eso, día. Eso ya creo que era suficientemente potente para no tener que meter el tema de la menstruación. Claro. Que añade un poco pues, ese punto de desequilibrio hormonal, ¿no? De, 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 las... de restarle un poco de... Aunque la secuencia es verdad que queda muy bien, la secuencia sangrando. Sí, es una buñueliana, incluso, sí, sí. es una escena potente. Pero bueno, yo creo que ya, bueno, estaba ya... Porque hay gente que la está, bueno, equiparando incluso a Carrie, como es pues una, una, bueno, pues una situación de, bueno, de energías o de fuerzas contenidas, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya la película, ya el personaje venía sí. muy bien construido. Quizá no le Sin hacía necesidad. falta... Eso. Aparte, a mí me hacía gracia porque es que es un, es un adolescente o una niña que no es mujer y ya casi hace vida de abuela. Claro, ahí está. Eso, está es el, está, eso cuidando, es más está cuidando a nietos casi. Ella más siendo, entonces, y eso para mí sí que es clave que es que... A ver, los sustos yo ya los he visto en otras películas. Uh -huh. No tengo... Bueno, también, mejor o peor. Pero sí que es verdad que la construcción del personaje es excelente. y Yo creo que al final es esa mezcla entre generar un ambiente muy creíble y construir un personaje tan bien armado porque... Verdaderamente es claustrofóbico. Yo me sentí muy privilegiado de la adolescencia que tuve. Yo no tuve que cuidar a ningún hermano pequeño. Y ves a esta chica sí, haciendo desayunos, teniendo que cambiar a los niños, teniendo que hacerse cargo de ellos. Y luego, aparte, pues tener que vivir con su propio despertar sexual, con su despertar adolescente, con sus fiestas, con su tal. Y como todo eso todo acaba... Vale. Eh, Siendo víctima propicia de Héroes del Silencio en primer lugar sí, sí. Y, de, y, de, y, del, y del ocultismo. ¿no? Sí, sí, todo en un entorno económico también, aunque no se dice. Obviamente no es una familia bollante, uh -huh. es una familia sin un padre, con lo cual les falta un sueldo. Solamente el sueldo de la madre, que es de camarera, será una broma. Sí. Eh, obviamente la niña no se podrá comprar cosas. La camisa de Héroes del Silencio solo lleva una, solo tiene sí. la misma camiseta. Eh, y yo creo que, que eso es lo fantástico porque además si y luego esos planos donde mira de, a través de los balcones la vida de, la líneas, vida de otra la vida de todo eso está muy bien elaborado porque si yo cuando salí de la, de la película pensé que no era una película muy de sustos porque apenas la, la parte de sustos ocu puede ocupar un 20% de, de todo el metraje sí, que es una hora no, y no cuarenta que es el final un par en la mitad pero prácticamente lo que ocupa todo el metraje es Sandra Escacena, que está fantástica, y creo que es muy importante también los niños, su, su relación con sí, sus sí, hermanos, sí, sí. que también está, son muy naturales, muy, está está muy todo eso destruido. es, y eso es la película. Uh -huh. Es eh, una película de John Hughes, pero sin comedia, más o menos de terror. ¿no? Sí, lo que pasa es que, incluso yo voy más allá, porque John Hughes sí que, es que no, aquí no llega, a la pobre mujer no llega a ser adolescente. O sea, es que no puede tener vida adolescente claro. ¿no? no puede salir con chicos o sea, tiene que hacer vida de, de como digo yo de abuela parece que esté cuidando a, uh -huh. a sus nietos o sea realmente tiene que hacer un sacrificio extra no y, y entonces acaba teniendo una entonces a lo mejor incluso bueno ahora que lo pienso pues el tema de, de, de que quién es quién es quién es Verónica es, es una niña es una mujer es una señora ya mayor y cómo todo eso al final la acaban dejando en una situación casi imposible no y, claro. Eh, porque yo estaba pensando, no sé si te pareció bien o mal, no sé cuánto, no sé, no sé si a lo mejor Paco Plaza pudo jugar con ello, no lo quiso, la relación con la entidad, que ella, por decirlo, ella convoca a su padre, pero no se sé sabe, si a lo mejor es espíritu maligno de su padre, nunca se sabe qué sí, es exactamente, ahí. no es ni, no es sexual. podría haber jugado Paco Plaza con, es un hombre que la va a violar, típico, tipo sí. el ente, pero en sí, plan... Sí, sí. Pero tampoco juega con eso, simplemente es una relación de, de un ente del mal pero no no juega ni con es un ente es un aspecto negativo oscuro familiar ni un aspecto sexual no uh -huh. siempre te lo deja en ambiguo no porque si hubiera sido algo sexual hubiera cargado más las tintas de lo que tú dices de la menstruación sí ¿no? que ya, 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 ya la película iba bien trufada y sí o sea. ya va bien trufada de, de la menstruación y de niña mujer cuando ya ya el paso como has dicho tú ya, ya, está, ya está ya está ya está visto Luego, luego también con el tema, antes hemos hablado de un poco del contexto paranormal, eh, bueno, con, con este tema de, bueno, de, de estos otros o estas entidades que hay contacto, pues hay, hay varias teorías. La teoría más, eh, de, más habitual dentro del contexto de misterio es que son eh, difuntos. Por eso, bueno, eh, la Ouija siempre se ha utilizado, y de hecho el leitmotiv de la película es que ella intenta hablar con su padre, ¿no? Como a través de. algo se cuela en nuestra realidad, en nuestro nivel ontológico, que dirían algunos, y empieza pues a ejercer una influencia negativa, o, bueno, son criaturas que. Entonces, esa es una, es, Pueden ser difuntos, pueden ser eh, personajes eh, espíritus desencarnados, esa era la hipótesis espiritista. Hay algunas que hablan de hipótesis diabólica. Yo entiendo que no es una película diabólica, sino que a mí me parece muy bien cuando bajo la revista que, que sale como una garra, no es una especie de entidades eh, que no se sabe muy bien de dónde salen, que tienen que ver un poco con los visitantes nocturnos, las shadow people y son gente un poco que bueno pues no sabemos muy bien por qué se alimenta un poco del tormento humano y acaban interactuando con nosotros o bien la hipótesis más escéptica que simplemente son eh, delirios de personas en situaciones de, de máximo estrés que esa, acaban como ella? Eh, tangibilizando eh, situaciones que realmente no tienen una base objetiva, sino que forman parte un poco más de algún tipo de, de trastorno. Y eso es bueno. A mí, me, sobre todo, me encanta, me gusta mucho lo que hemos dicho antes, como en estas películas hay una tentación muy latente que sale en el caso de Warren. De hecho, son ellos los protagonistas, que es llamar al experto. ¿no? Llamar al experto, que es una figura supermanida de este tipo de películas. A mí me encanta que Paco Plaza, no sé si consciente o inconscientemente renuncia. O sea, no aparece el típico parapsicólogo que busca el teléfono en la guía y va allí y empieza a hacer... El Van Helsing el Van el Van de Hielsen, el Christian Breaker que es Christian Breaker, como hemos dicho. Apareció. Es un ¿No? ¿No? sí, Van Helsing, apareció eh, En el caso real él aparece, de hecho sí, hay sí. imágenes por ahí que se puede ver. Y a mí me, me parece muy positivo porque refleja la, la soledad de la protagonista, sí. se hace insoportable en la película. Está absolutamente sola sí. Y no tiene nada que hacer. Y, y la única amiga que tiene es... realmente acabo, está atrapada. Dar, es ¿eh? que no, no podía ir a ningún sitio. Donde fuera eh, no, no, no iba a ocurrir. Luego se van dando pistas de cuando hay adultos esto no pasa. Y al final es que ella está atrapada en un mundo que posiblemente pues, solo es visible a niños sí. ya, y adolescentes. Acabamos siempre hablando lo mismo. Lo que es verónica el éxito, que yo creo que es el reflejo fantástico de una pico adolescente. Una pico fantástica. Eh, también yo creo que no hay un experto me gusta mucho. Es más, yo creía que... al ver, aparece la al principio parece la policía. Iba a aparecer la policía, iba a meter alguna conversación sobre no, no, el caso, no sé es. cuánto, eso no, no aparece. Y me gusta mucho porque, al ser una película de barrio, todo sucede en el entorno de Vallecas. o sea, uh -huh. Y todo lo que sea de fuera es extranjero. Uh -huh. Y hubiera sido extraño. Entonces, es una película muy local. Pero local de barrio, no local de Madrid, local de barrio. Uh -huh. Entonces, sí, las camisetas del partido de fútbol es el, un universo ahí. Y todos son gente de barrio. Eh, la única gente que no aparece, como digo, es la policía que. Que aparece y en nah, unos segundos nah. y, y no Registra hace. Lo que ocurre y, no... Y, a, y ya está. Eh, por eso creo que en el no llamar al experto hubiera sido vulgarizar la película y traerla a otra cosa, ¿no? Hubiera sí, sido pero... meter elementos extraños. No, creo que no. no. Pero, vamos, podría haber entrado a lo mejor. También se ha hecho de menos que se hubiera grabado alguna psicofonía, también podría ser interesante. Creo que hubiera. hubiera, hubiera... Hecho que funcionara la película incluso mejor, ¿no? Porque la psicofonía también tiene una gran parte sí, de Y la oportunidad de sacar un Wallman también. Ya una por... ritualística adolescente de que sí. todo el mundo ha pasado por grabar psicofonías en sitios lóbregos y, y tal. Luego también creo que es muy interesante a nivel visual, que yo creo que está muy, muy bien, muy bien eh, tejido en la escena, es cuando se produce el eclipse y se produce el ritual en el sótano, sí, es fantástico el eclipse. O sea, todo el tipo de imágenes como van intercalando el eclipse la eh, utilización del eclipse me parece como genial se le van a empezar a, 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 a hacer una secuencia de situaciones que hace que parece que el ritual eh, sí. pues, acabe teniendo un impacto mayor del que, del que debería ¿no? Y, y es muy divertido el ritual eh, científico que es un eclipse o, o, sí. el, la, o la, la, la acción de ver un eclipse con el ritual mágico o mm. ritualístico que es Ouija como los encadena en dos acciones paralelas uh -huh. eso, es, eso es maravilloso y luego también es muy interesante pues, el personaje de, de la monja que sí. también retrotrae evidentemente al, al, al caso Warren sí. evidentemente. es y, verdad que ese, ese, ese personaje es fantástico aunque sí que es un poco más ya más de, de, de actuación ¿no? se aleja un poco del realismo que tiene toda la película y del barrio ¿no? sí, la pero monja, imposible me, me he quitado que, los igual, ojos para se, no se, ver... la señora muerte sí o sea, la señora la, muerte no, sí. la, do, señor, eh, el, muerte. La, herma, muerte. La, la hermana muerte, sí. sí. Es un poco, es un poco para la galería, pero que lo hace muy bien. Sí. Y la verdad es que la actriz es fantástica. Sí, y luego también mola, me gusta mucho cuando aparece la otra monja y dice, no, si esta está loca, como la das caso a esta? Claro, ¿no? claro. Entonces, plantea un escenario, pues un poco ahí como, no, no es una persona, no es un personaje. Mm. De sabiduría que va. No, es un personaje desagradable, su... sí, que, que tampoco ayuda mucho. No, no. Hago... No y pasa no, un poco de ti. <laughs> y eso está muy bien, porque, porque refleja lo que tú has dicho: que Sandra Escacena en la película está absolutamente sola ante el mundo y ante los problemas, y nadie le hace caso y a nadie le importa, y mientras ella tiene que cuidar, bañar a los niños y todo eso. Uh -huh. Y bueno, yo, entonces a mí me gusta mucho, sobre todo a nivel visual, creo que está muy muy Sí, yo creo que, que es. Estar, es... grandes hallazgos visuales que hay en la película. Sobre todo la primera mitad, la, la, la fase del ritual y cómo ya va a casa, las escenas que empieza todo a desencadenarse. Y luego me gusta mucho cómo juega esa disposición loca de la casa con las ventanas que se van viendo las habitaciones por otro Eso lado. Eso es lo que, lo que hemos hablado, el suelo, eh, las paredes, los pasillos largos, que era algo clarísimo. Me clarísimo pues, supongo que seguirá viendo casas de, esa, de ese tipo, pero ese tipo de pasillo larguísimo con un montón de habitaciones o... Que era un pasillo. ¿no? Eso era, lo hemos visto en muchísimas casas, seguro, de amigos, ¿no? De un pasillo larguísimo siniestro que, que siempre que ibas por la noche te, te daba miedo, ¿no? Y eso también es muy de, muy de la época. Y lo bien que está utilizado lo que es la casa, ¿no? En la parte final, cuando intentan defenderse, que me recordó a The Devil Out de Terence Fisher, le, le faltó a Sandra Cacena hacer un símbolo... Bueno, sí, un símbolo en, en, en el suelo. Es sí. que hacer un, para protegerse. Es... Es como utiliza los cuadros colgando, eh, la utilización de espacios en la casa. Es una prueba un de terror muy urbana, muy muy arquitectónica. Sí, y luego decir. también tienen puntos muy divertidos como cuando se ve el niño dibujando un ritual de invocación en vez de un ritual de, de defensa <laughs> psíquica, ¿no? como, sí. Y bueno, luego realmente también recogen fotos que, mmm, tengo que comprobarlo, pero parece que son fotos reales del caso, ¿no? Que intentan uh -huh. ilustrar sí. un poco lo que, lo que pasó en realidad. Y bueno, sí que al final creo que la casa se convierte en un lugar eh, bueno, cotidiana, cotidiano al mismo tiempo que... Sí, pero eh, siempre hemos visto que las casas que daban miedo eran casas, como te lo he dicho, muy inglesas, muy, muy dilo, góticas. Muy góticas. Y esas eran las casas que, de, que daban terror con mucho espacio. Uh -huh. Y en una casa de... con un radio extra radio, en una casa pequeña, pues también está el, el terror. También se puede, El terror se sí, te puede sí, sí. mover y se puede mover muy bien. ¿Por qué? Porque las casas góticas de estas tienen mucho espacio. Para, para trabajar, para hacer sus cosas en eh, los directores y poder crear ese, de esa especie de tren de la bruja. Y lo que hace, lo bueno que hace Plaza es crearlo en un espacio muy reducido, un, uh -huh. un, un pasillo, como bueno, he dicho, largo pero muy muy estrecho, eh, un aseo muy pequeño, sí, un, un, un salón un muy dormitorio. pequeño, un dormitorio. Con sus literas, ahí cre crear una especie sí. de terror. Eso es bastante sí. complicado. también En ese sentido, también me recuerda un poco a Potter Sí, que, bueno, sí pero Potter ya era una casa. Volvías sí. una casa con su escalera, que siempre. Sí, tiene... más... y, su, y su jardín con su, sus árboles. Y sus, y y sus dos pisos, con lo cual te da mucho espacio. Uh -huh. Y en cambio, Plaza sabe utilizar esos cuadros que caen al final de la película, uh -huh. la atracción de los espejos, esa habitación adolescente. Uh -huh. Eso es yo yo si si tengo que ponerle un pero a la película sí, claro, es, es una cosa que, que ayer mismo vi otra película que se llama It Comes at Night viene por la noche ¿Sí? que no me gustó en absoluto la película y que ah, era, yo quería que haber dicho que, te uno, que era un horror por el miedo pero no, no, no es que no te, no te ha gustado es un horror porque no me no gustó nada es una película aparte muy truculenta y bueno, eh, creo que también juega un poco a sube un poco la apuesta de manera a mí de manera gratuita ¿no? pues ahora que muera tal y ahora que muera tal y ahora va subiendo la apuesta y bueno pues bien hay gente que ese tipo de cine le, le gusta también. hay eh, Eger, está el tema de la bruja. A mí, la bruja también fue una película que no me gustó. Ah, no te gustó. No Entonces, no, no gustó. Entraremos en la parodia. No, no. Bueno, es una película así antropológica. Pero realmente, bueno, eh, no. Creo que bueno, es una película que, que es interesante, pero no, no me gustó. Lo que sí que me parece que abusan mucho y es una cosa que también hace Plaza y que yo desde aquí hago un llamamiento a los directores de cine para que dejen de abusar de ese recurso es lo de los sueños lúcidos y los sueños vividos. Es decir, la, el protagonista tiene un sueño y pero luego, un, o sea, tiene una experiencia y luego resulta que es un sueño. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuántas veces oh. vamos a...? Eh, bueno, en It Comes at Night creo que hay como cuatro o cinco escenas directamente. Y aquí hay bastantes escenas donde se está produciendo algo y luego realmente lo está soñando. O luego oh, lo, está, bueno, está, o está? lo sabemos, no lo sabemos. Sí, sí porque, en la claro, calma, claro. Se ha sucedido, ¿verdad? Sí, eh, sí que, o sea que... Te, mira, a te, mí, vamos pero, a entrar en la polémica, porque lo pensé en la película. ¿Qué te pareció la secuencia esa donde los niños, sus hermanos, se comen a Sandra Escacena? Eh, pues de no nuevo, te gustó a ver porque quizás de las pocas cosas que una no película que me gusta mucho que me pareció a mí me parece que yo eh, entiendo la metáfora que de plaza porque es lo que hemos hablado los hermanos que en son devorando. un peso te están devorando es también sí, un poco el obvio el es verdad está bien pero sí. llega un momento en el que yo creo que también pues eh, bueno pues es un recurso pero para mí es un recurso que se abusa mucho no y y bueno pues en ese sentido eh, yo me hubiera gustado que alguna de las escenas yo ya la estaba viendo y cuando tengo sensación de que la, el personaje está soñando, yo mi sentido de... No puedo suspender mi escepticismo más. Entonces, llega un momento en el que me da un poco igual. Y es un recurso súper manido de muchísimas y muchísimas películas de... ¿Estás soñando por qué? Porque te da tiempo a hacer cualquier tipo de horror. Es como un paréntesis de horror visual donde tú te puedes permitir... Cualquier escena truculenta que luego hagas poniendo en el trailer, que esa ha sido la polémica con It Comes at Night, que es una película sobria, realista, donde no hay ningún elemento sobrenatural y te ponen un trailer con multitud de escenas que reflejan una realidad paranormal que luego es todo onírico. Entonces, pues, bueno, ¿qué me estás contando? Pues vale. O sea, eh, yo entiendo que es un recurso que te viene muy bien porque puedes no romper la narrativa y te permite jugar con ciertos simbolismos, con ciertas imágenes potentes. Vale, yo lo entiendo. A mí es lo que menos me funciona. Y de hecho, en la película hay una serie de recursos y de sustos que ya digo que, bueno, pues en un, es en el contexto y, y sufro por el personaje y el personaje me lo creo y me identifico con ella y, y lo vivo y, y funciona. Pero es la parte que menos me interesa. Creo que, bueno, y luego también cómo juegan con quién era ella, si era ella la que. a pues, eh, las ambigüedades, si era ella la que agredía o no agredía, o estaba loca, o el niño la estaba huyendo estaba de ella y. Bueno, pues es un poco como ese juego ahí que, bueno, eso ya es menos. No está tan manido, no es tan obvio, pero también es un recurso que hemos visto multitud de películas. Eh. Eh, lo de eh, los de la sueños la no va a acabar nunca, ¿eh? Sí. antes lo visto. No, 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 porque, porque no. es algo que también. Eh, que intento que se justifique un poco el mundo de los sueños, pero no puede ser que sirva de excusa el mundo onírico de los sueños para hacer cualquier cosa y meterlo ahí. Claro. O, o tienes que ser muy bueno para hacerlo. O tienes que ser Freddy Krueger. Claro, que, tú, que sí, también tú, lo estaba pues, pensando. Sí. Eh, ya, pero Freddy Krueger ya era una montaña rusa. Entonces ya daba un poco. Además, si morías ahí, morías. Entonces tenía ahí su punto. Sí, sí. Además, me acuerdo, hablando de Freddy Krueger, hemos perdido a Wes Craven, a George R. Romero y a Todd Hooper en el, en el lapso de casi un año, ¿no? Uh -huh. Ahora hablando, me acuerdo ahora. ahora vamos de a América. morir todos. Esto también lo digo a la audiencia. ¿eh? Que todos sí. los directores que os gustan van a morir. Sí, sí, sí. sí. Para, porque hay no, pero, pero, unos duelos que me sorprenden también. Porque bueno, una pero, no, pero, mala, pero, es una pequeña maldad. Es una pequeña maldad. Eh, no, pero, pero sirve para manejar Yo siempre pienso que si alguien. Esto sirve para que alguien. Eh, que no conoce Life Force. Que ahora me dirás que no te gusta. No, no, sí, sí, no. <laughs> te yo, encanta. Tengo una gran anécdota en Life Force. Ahora, ahora no me lo cuentas. Intenté ir al cine y salí corriendo. Eh, ahora te lo cuentas. Eh, si alguien dice, ah, Life Force, esto que me. Porque a lo mejor sí que conoce matanzas de Texas. Ha muerto Toby Hooper, directora. Y Life Force. ¿Life Force qué es? Y la puede recuperar. Para mí, no, no. valdrá la pena cualquier homenaje. Que yo creo que es para no, eso no, que si se hace. Si yo el homenaje no me parece. Y cuéntanos, mal. cuéntanos, cuéntanos sí, lo de Life sí, Force. Me parece perfecto que sea un reconocimiento, pero. Yo veo gente de Twitter que, qué putada. No, es o sea, verdad, qué putada. Barry Sanders, se ha muerto sí. tuve Hooper con 77. Que no era años. mi amigo y no lo, lo conocía. Que, que, no, que no lo conocía. Sabes que todos nos vamos a morir. O sea, que y que no, seguramente es pero no lo es que conocía. Si se muera con 25 años en la flor de la vida, pues oye, pues, es una cosa que me da más pena. Pero bueno, es que yo entiendo que. O sea, no sé, me parece que la gente a veces, ¿qué año llevamos? Bueno, pues, oye, eh, que todos los directores que te gustan van a morir. Pero. Algunos desean que mueran pronto para poder escribir su, su libro. O sí, así. sí, ¿sabes? sí, ¿sabes? sí ¿sabes bueno, que hay Ya sabes el libro un claro, claro. capítulo más o un capítulo menos. Claro, claro. A mí me ha pasado con fuerza vital que mi hermana sí, me quiso sí. llevar a verla y justo antes de comprar la entrada eh, vi la cartelera y lo cual me sorprendió porque sale una tía en pelotas toda película. Eh, es que, que me, claro, claro ver, y toda la película, literalmente. ¿tendría, <ríe> <que> <ríe> sí, ver, literalmente. tendría que haberme llamado la atención. Quizá, como han dicho en Twitter, tendría que cuestionarme algún tipo mi identidad pero bueno salí corriendo me dio mucho miedo luego la la, la vi de más adolescente pero en su momento fue una viuda que me dio muchísimo sí. miedo bueno, te, la viste más adolescente ya te pudiste excitar normalmente o sí, sea sí, no te sí, daría sí, vergüenza no. si estando con tu hermana ahí que bueno, te no no no. y no lo pasé muy mal pero no, en todo me me encanta pero sí lo que quería decir es que que bueno creo que, 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 que eso que que todo el mundo se muere. no no Como no, se demuestra no, no. Verónica no no que, que con el tema del de, de, tema onírico y el tema de los sustos que sí. es un cliché ya lo del lo de los sueños y bueno, sí que es verdad que a veces pues eso hay, hay gente que tiene muy buena mano para, para según qué cosas proyectar, según qué historias, pero uh -huh. pues al final se convierte pues en, un, en una sucesión de, de gags visuales que no, que para mí me sacan de la película. Sí, yo en eso, en eso medio lo comparto, sí, sí. siempre pienso que tiene que estar más justificado o con la película o que tenga que ver no, o ya, que sea un hablando, espectáculo Verónica eh. sí, que... pero también en general en pero general. sí es verdad que en Verónica pasa también sí que hay varias escenas que se supone que ya pues eh... pero es cierto que no sé no he visto Llego de, de Noche pero en Verónica hay una cierta justificación de que seguramente como todo nos pasa que soñamos siempre con cosas que nos hago bien que ya tenga una, ese, ese maldad se una con, con el estrés que vive uh -huh. las clases la las clases de sus hermanos, sus responsabilidades familiares, su soledad, y que eso esté justificado a que dé pie a unos sueños que, bueno, pues más o menos lo ju se justifica. no Tiene una justificación. Sí, y tiene, luego. Tiene eh, a ver, aquí hay una gran componente de dormitorio. De, sí, el de, dormitorio. De, de Pero, una chica, donde la mayoría de las cosas pasan en su dormitorio, luego da lugar a que esto se, se, provoque, se produzca. ¿no? Y, y sí, lo que pasa es que yo creo que también hay. Creo que visualmente. Con los terrores nocturnos se puede jugar de una manera interesante ¿no? y creo que se puede. Hay películas que han planteado pues, eh, tratamientos de la situación novedosos. Lo que no me gusta es eso cuando te juegan a engañar de, ah, no, que es un sueño. Ah, que estás todo el rato entrando y saliendo y dices, chico, ya, si me quieres decir algún simbolismo, pues sí, el sueño puede ser un buen vehículo. Sí. Pero también los sueños, quienes todos hemos soñado, no son películas no sueños los sueños vívidos no. o sea, los sueños vividos son extremadamente inusuales yo, yo no he tenido nunca un sueño vivido o sea algo que puedas confundir con la realidad yo he vivido situaciones angustiosas pero no tengo un tenías... sueño vivido que un que sueño es... vivido es cuando tú piensas cuando puedes eh, es una especie de, de realidad onírica donde tú tienes todas tus facultades y tienes una sensación de realidad respecto a todo tu... eso es complicado los sueños eh, casi nunca nos acordamos de los claro, diálogos son fragmentados y cuando hablamos con alguien en el sueño claro, no nos responde o sea, realmente cuando tú me dices que es un sueño, no me estás utilizando un lenguaje del sueño. Como Hitchcock re, re, en Vértigo, ¿no? Que, es, sí. que, que bueno, pues nada más y nada menos que recurre a Dalí, si no me equivoco. ¿no? Sí. Para, en, en recuerda, sí, en recuerdas, sí. En recuerdas, pues claro, evidentemente funciona. Y luego hay gente como David Lynch, que esa dimensión onírica, su es lo se, mismo. Se, se, se mueve como pez en el agua. Claro. Pero claro, cuando me quieres contar historias paralelas de terror que van superponiéndose sobre la trama, pero luego voy rebobinando y hago lo que quiero pues para mí está haciendo un poco de trampa yo estoy hablando más de camps andai que de Verónica porque sí, Verónica, sí. está si justificado veis, sí tampoco abusa tanto pero sí que se da bueno aprovecho para meter mi, mi a mi puya uno mi puya no sé el pie de, de cinefilo pedante no sé cuánto como no has dicho lo recuerdas de callar tu Cinema. sí de callar tu cinema eh, eh, me, siempre lo recuerdo porque siempre recuerdo recuerda eh, porque no sé si sabes que las escenas oníricas de sueño en recuerdo iban a ser muchísimas de ¿eh? Dalí creo que eran cinco piezas Ajá. y no sé si llegó a diseñarlas y en realidad los productores le dijeron ¿qué, qué es esto tú sí. podías haber sido un, uno de los directivos de, de porque dijeron qué es esto fuera y que, quedó solamente una escena unos claro. segundos de Dalí y pero iban a ser muchas más pero ellos eran como tú y dijeron pero bueno no, a ver, esto es que qué es? de que en los sueños en el mundo, no, en el mundo, <laughs> si tú quieres reflejar verdaderamente de una manera fidedigna el mundo onírico no puedes jugar a una narrativa lineal y literal, o sea tienes que jugar a una narrativa mucho más simbólica, pues, donde hay muchas películas, hay cientos de películas que han utilizado un lenguaje sí. más onírico, donde se producen, lo que a mí lo que, que si todo va a la apuesta de esto es real o no y al final que sea eso pues, ya me parece más más pesado. Claro. Bueno, Pero bueno, sí que es verdad que al final, bueno, pues la, la chica empieza a intentar defenderse. Me parece fantástico eso, como renunciar al científico paranormal eso. y se coja la revista. Está muy bien que digas esto porque es algo que mira, se me había olvidado y hubiera sido injusto decirlo. Me gusta mucho Verónica como una persona que además se demuestra que tiene una vida súper estresante, tiene que tener estudios, eh, la presión de las amigas, la presión de, de la familia. No es una víctima exactamente. Es una persona que quiere defenderse Y hay un momento que dice Yo me voy a defender, estoy sola y me voy a defenderme O sea, no es un personaje pasivo Ni es una víctima pasiva, sino que es un personaje sí. activo Y eso me gusta mucho en la película Convertirla en una especie de heroína que acabe Como acabe, y acabe fatal, sí. pero que luche por Intentar defenderse Sí, y luego, bueno, pues también eh, Bueno, al final pues siempre queda un poco la ambigüedad De si estaba como, si estaba loca Si estaba pasando por un momento Aunque todo apunta por el, el remate del tema documental de la investigación policial que ella sí que fue víctima de, de unos fenómenos que no estaba loca sino que aparentemente había sido poseída por un ente oscuro que, lo, que, que le hacía que dañara a sus hermanos no como ya al final los protege no Y al final es un sí. poco lo que acaba protegiendo a, a sus hermanos es un poco el contrapunto más positivo de, de una historia trágica pero también me gusta mucho y ya llegamos un poco al final sí. que es una película que acaba mal pero no fuerza la tragedia. O sea, no, 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 no cae en un. En, en cargar las tintas, ¿no? Ya muere en el camino a la ambulancia. Me gusta mucho que la muerte sea en off. Sí, sí. Eso sí, me gustó sí. mucho el detalle. Ahí va con muestra que tiene talento. También tiene que reflejar un poco la realidad del, del caso. O el sea, caso ya no murió en la casa, ya sale vivo de la casa y fallece yendo al hospital o en el hospital. Aunque nos deje una secuencia, yo creo que de las mejores decisiones que podemos que, que es esa policía entrando y viendo levitar a, sí, sí, a Sandra Escacena sí, sí. con la boca abierta por cierto grita muy bien, hay que decirlo sí. es un, es un, para ser su primera película es, una screen, queen ya es de... una screen queen como Jamie Lee Curtis Esto todo, quizá más, una más oscura y a pesar de eso me gusta que el Love al final funcione un poco Funciona un poco. No, no hay un dramatismo excesivo de la madre diciendo que se ha muerto. La madre no se entera que, creo que si no me equivoco, que la hija se muere. Sí, no y los hermanos. Como dice, no hay como un tremendismo. No, no hay burundanga. Cuando Escacena muere, se acaba la película porque ya no tiene más sentido no alargarlo. Problema, al final, el caso es así. O sea, por eso digo que la esencia del caso, hay gente que discrepa, pero yo creo que Paco Plaza es fiel a la esencia del caso. ¿no? A, lo, a lo verdaderamente importante del caso, le es fiel. Luego creo que también es interesante que ha habido gente que lo ha criticado mucho. Es el tema sí. de las entidades oscuras que tienen una bueno esta textura un poco un poco extravagante con una especie de, de, de criaturas a medio nacer que a mí me recordaron mucho a, a, a unas criaturas de un, de un episodio terrorífico terrorífico mm -hmm. de una de las grandes referencias de hecho eh, se le da se le homenajea literalmente en la película que es Narc, Chicho Vallenserdor. encerrador sí. que, recordar Que Plaza es un fan irredento, un fan increíble de Chicho en homenajes en los, sí, sí. en los niños ven que quién puede matar a un niño en un momento y que es un fan increíble de, de Chicho y Bañares sí, sí, que logró meterse en logró meter los siniestro en la tele española sí eh, sí, 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 bueno, sí es una, hay que decirlo una referencia de para mí bueno es pues un, un realizador que aparte bueno y, eh, televisión española le dedicó hace no mucho un especial sí, sí lo vimos, bueno, lo vimos. Su, más allá de que los amantes del género en, amemos eh, perdón no, no se encante las cosas como ha podido hacer la residencia que puede matar a un niño mis terrores favoritos eh, luego pues es un tío que a nivel realización revolucionó la manera de hacer televisión él estuvo trabajando en argentina aprendió mucho de otra uh -huh. manera de bueno la cartonada televisión española y luego pues llegó a hacer cosas tan importantes para la cultura popular española como el mundo 23 sí, sí. es un realizador eh, de tener en cuenta pero sí que hay una figura estas esta es, Criaturas que están como a medio de hacer como una especie uh -huh, sí. de muñecos. ¿Y ¿Dijiste que dónde lo, lo habías visto? De un, de, un, de un episodio de favorito, favoritos, favoritos sí. de, de que aparecen unos extraterrestres. No sé si recordabas una escena, es que uh -huh. es un capítulo de, de una invasión de extraterrestres. ¿no? Hay una escena famosa de que uno se está duchando y saca una mano y coge una toalla, ¿no? Y esa mano es, tiene la misma textura, ¿no? Como son como estas entidades oscuras, ¿no? Que están como a medio gestar, ¿no? Y a mí me parece que funcionan, o sea, esas criaturas. Creo que también son muy Viaja muy bien con el arquetipo que hay de las shadow people o dark people, que son estas visitantes de dormitorio, eh, figuras siniestras que aparecen por la noche y te acechan en los sueños y. o en, en los sueños, o en tu. en tu lecho. Y. y creo que, bueno, me parece interesante. Pero digo que la gente habla de poltergeist diabólico, difuntos. Bueno, si somos fieles un poco a. parece ser que a través de cierto ritual ella conecta con otro nivel de realidad y se precipita una dimensión otra dimensión se precipita en la nuestra y acaba pues así por así decirlo eh, galvanizando magnetizando a Verónica que no puede dejar escaparse de, de estas entidades que, que le acosan ¿no? aunque bueno también existe la hipótesis de que fuera todo pues fruto de su de, de, bueno de, de un trastorno psicológico pero como hemos dicho eh, el caso en sí también refleja esa ambigüedad sí sí yo creo que la película es, es ambigua porque al final es lo que tiene el misterio, es ambiguo, si no hay es solución sutil, es, sutil, sí, sí. es sutil posiblemente yo pienso que muchas veces en los muchos casos eh, las dos vertientes tienen razón, el escéptico tiene razón y el, o sea. y el que está más de can se canta más por una hipótesis más sobrenatural o paranormal también tiene su parte de razón y posiblemente es que estemos ante algo muy sutil, sí. que no sea fácil de identificar ni de una manera convencional ni de una manera eh, Sí, Dana y Scali, o sea, que diga, eh, Malder y Scali, sí, los final, dos. Al final, los dos los tienen, razón. tienen razón. Y no, de recordar siempre que el mal de verdad siempre está en los seres humanos. Sí, el como monstruo. desgraciadamente el hoy verdadero, en, en el verdadero en, monstruo. Sí, como desgraciadamente en Alicante, hoy sí, no vamos a hablar del caso, pero lo hemos demostrado que el mal está sí. en los seres humanos. Eh, bueno, no sé si quieres añadir algo más eh, de esta Verónica que, que recomendamos fervientemente en este. Recordemos, drama adolescente, de niña a mujer. Eh, película de terror, película de terror del tren de la bruja sí. película de terror de, sabe, sustos, de sustos que... película de también, película comercial también, mm -hmm. es, tiene una vocación muy comercial sí, y muy mal, inteligente. Es, yo creo que, yo digo que creo que han hecho un producto, o sea quien han cogido a Plaza, pero quien ha producido la película o los productores de la película sí que tienen muy claro qué tipo de película querían hacer. Lo que pasa es que han tenido la suerte sí, de, pero no de topar con Plaza ¿Podían? que no han sabido darle personalidad claro, no. a la película. Pero podían, bueno, el guion es, de, es Paco Plaza y ahora no quiero. Hostia. Fernando Navarro, creo que se llama el guionista, el, el co-guionista, eh, que es muy importante el guion, yo creo, que podía haber caído en, en lo, peor. Sí, sí. <laughs> lo peor. No, en mano diría que si esta película se hubiera hecho en Estados Unidos. Que a lo mejor hacen un remake. Sí. Ya sabemos que en cuanto han visto que tiene tenido éxito, van a comprarlo. Podría haber caído en lo peor. Uh -huh. Pero es una película, como he dicho, hay un 20% de sustos en la película. En realidad, el resto uh -huh. es un drama de una niña que no le dejan ser adolescente. Uh -huh. Las circunstancias. Uh -huh. Las circunstancias no le no dejan uh -huh. ser lo que es. Uh -huh. sí, al final, eso y es como... el drama. Sí, y yo reconozco que es lo que más miedo me produjo, lo que más me más mal rollo más me inquieto de la pibla es pues la soledad de, de, del personaje y esa claustrofobia no en ese piso no pequeño cuando va con los, sus hermanos al bar y, y, y se siente completamente pues eso eh, a su suerte, ¿no? suerte bueno no hemos hablado ya estamos hablando de la educación en un colegio de monjas que también podría sí, eh, sí, eso es interesante Que también es muy de la época ¿sí? ¿sí? muy de la época de colegio subvencionado, de, de monjas <laughs> y bueno, en aquella época, pues yo creo que todavía era una época. Hoy en día es mucho más inusual. O por lo menos los colegios populares, donde pueden ir este sí, tipo de sí. personas, no suelen, mm. no suelen tener este carácter. ¿Por qué? Bueno, Porque ahora hay otro tipo de, de alternativas. Sí, más, bueno, recordemos los colegios concertados también. Sí, lo que eh, pasa que los colegios concertados tienen un punto ahora del. Sí, inicio. no, por eso digo que eso sí, ahora, es, es, es muy complicado sí, que, sí. que pase. Pero en aquella época sí que es verdad. Yo me recuerdo en iba a un colegio de. Concertado y precisamente había, sí, no, sí, había sí, una, sí. un conglomerado de clase media, media baja. No era ahí. Pero luego, bueno, llegó el pelotazo de los 90 y. Sí, y había que subir. como y había una había... oferta que ya a cierto tipo de clases, pues tuvieron que subir a otro tipo de peldaño e intentar atraer a otros públicos con el concertado. Sí, cortemos. Bueno, al final hemos, sí que me lo has dicho al principio, pero eso. Los 90. Época. De final... Ya has dicho que, la, que. Porque estamos hablando ya, pero es que. Porque para mí, que sea una época muy noventera, para mí sí que es muy clave en la película. Uh -huh. eh, y has dicho tú que la. Que las, eh, la, pues, la separación entre décadas, a veces la línea es muy borrosa. Uh -huh. Pero como tú y yo somos muy de los 90 y la, nos acordamos mucho de la década, ¿cómo definirías esa década? Bueno, pues es una, una época una, más época... realista, más cínica. Eh, a ver, yo creo que en los 80 tenía un punto de, de, de fantasía recordemos, salimos de la dictadura eh, sí, y luego nos pues, creemos... a nivel producción cultural, o pues, sea, todo como mucho más barroco, rococó. Sí. y llegó la fal... realidad, se impone un falso realismo sí. que luego al final la producción y llegó la realidad. es una ficción pero sí, sí que en vez de, te... yo por ejemplo pues un grupo un grupo, por ponerte dos ejemplos que son contrapuestos un grupo esencial o quinta esencial de los 80 es Durán Durán y Durán-Durán es, bueno, es un gran grupo, además. Uh -huh. Pero es un grupo que jugaban a ser eh, pues una especie de aristocracia pop o de duques. Cuidado, estás diciendo que te gustan Durán-Durán y eres del Silencio en un sí, programa. Sí, no, eh, no, no, eh, no puede ser a que no te dejen de hablar ya. ya eso es, es tierra camada <laughs> esto ya es tierra camada Pero Durán-Durán, ellos jugaban a ser millonarios, a vivir en un mundo de fantasía. Sí, sí, sí. Y decían que eso es real. Luego te vienen Nirvana, que sí. al final pues es gente más o menos pueden tener la misma extracción social, pero que jugaban a ser auténticos. Sí, o sea, sí. que yo soy... Y al final... Y seguramente el... Kurt Cobain acabó teniendo más dinero, sí, bueno, sí. o sus herederos, que, no, que duran, duran no, en la vida. Tuvo mucho dinero en la puta, pero punta, mucho pero dinero sí, era mucho pobre. Sí, era sí, sí. sí, porque, sí en el... la cabra. Pero sí que querían proyectar esas imágenes. Y al final, eso se ve en películas como eh, singles y, bueno, pues el, el, el querer ir de algo, ¿no? Sí. Como al final, el querer... tú Hay una, hay una escena que dice, tú de qué yo no voy de nada. Dice, no ir de nada ya es ir de algo. Es decir... Eh, al final todo es un postureo, todo tiene un, sí. tiene un punto de proyección de la imagen que tú quieres proyectar. Y en los 90 se quiere proyectar una imagen de lo que es real, de lo que es auténtico, de lo que es. Llegó y al la final, realidad. No deja de ser también tener un punto de, de construcción y de ficción eh, y de planificación. La telebasura seguro. que decimos tanto que mm. acá mucho de hablar de realidad, en realidad era ficción absoluta, exagerada y guionizada. Y... Pero es una falsa realidad. Sí, claro. Entonces, eh, pero en los 80. Era al revés. no te era, da la sensación de que 80 todo era idealista o sea una serie como el equipo A no tiene cabida sí los sí 90. lo malo lo ves ahora y no dura cinco minutos a lo mejor te aburren mucho eh, pero no ves que porque hablando de Verónica una cosa que estaba pensando te da la sensación de que en los 90 había muchísimos casos de sucesos y en los 80 casi ninguno y en los 90 parece que había un caso de suceso en verano. Sí. A ver a quién han violado o a qué niña han secuestrado, a qué niña han violado, a qué niña va a salir con la foto de la primera comunión. Y en los 90 más el informativo y los sucesos ocupaban. Sí, sí. 20, 25, es 30. Más, es un tema más del embudo, ¿no? Claro, pero venía por la, pero eso, porque, los, porque hubo barra libre. No porque no, hubiera hay, más casos de suceso. Siempre un, ha habido casos de no, sucesos. Es un tema, ahora mismo está pasando lo mismo con el terrorismo. Claro. O sea, la gente ahora, vive la el moda. terrorismo de una manera eh, muy intensa. Pero cuando te, tú te. Vale, ha habido un atentado sí. espectacular. Sí, quería. Idea, espectacular, sí, yo sé lo que vas atenta. a decir y yo te no, voy a estar verdad, contigo. No, el, primero, existe el emisor que el posicionamiento de ISIS es un posicionamiento de marketing. Claro, es fundamental. Obviamente. De manejo de los medios y de crear espectacularidad respecto a un atentado. Y luego existe unos medios que se hacen eco y amplifican todo. Frente a un mundo donde es, no había esos medios y donde. Eh, no había una conciencia de manipulación de los medios como la hay ahora tan relevante, y en ese sentido la gente, tú le dices el terrorismo, la gente vive verdaderamente acongojada de que estamos en una época y es cierto que hay unos peligros, pero si tú te vas a las estadísticas, los 70, sabiendo? los 60 y los 80, había mucho más atentados, por ejemplo en España estaba eh, ETA bueno, los gente eh, de, de manera <laughs> semanal los 80, que tú has dicho que es la época de eh, no, no ingenuidad, pero un poco más peligro no sé cuánto eh, se cargaba, se cargaba ETA, no. a, un, a una barbaridad sí, de bueno, gente y, y los 90 es cuando descendió. Sí, sí. Y curiosamente, en los 90 tenemos la, la visión de que los 90 no, fueron y, terribles. Y luego, bueno, hay casos como el de Alcázar que tiene una espectacularidad brutal y, y, y tiñe en casi una década eh, y tiñe una manera de, de ver el mundo eh, como un sitio verdadero. Pero eh, siendo sinceros, esos casos se han producido siempre, se han siempre, producido toda la siempre. vida y, y no... desgraciadamente se van a producir. Y... Claro, y desgraciadamente, pues son forma parte. Lo que pasa es que ahora se viven de tal manera. Yo recuerdo. Cuando yo iba al colegio con 5 o 6 años, yo iba andando media hora solo a mi casa. Sí, sí. Y ahora ningún padre está dispuesto a hacerlo. Eran o sea, esos 80 que salen reflejados en Verónica Verónica ¿no? que nada, va solo. Con todos los junkies no, eh, Eso es maravilloso. Va sola y dos tíos, a una chica 15 años le dicen, oye, tía, bueno, no en sé cuánto. Fíjate". No, es que bueno, pues es pues la vida. Ella no, ni se vuelve. Pero, no, 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 no Pasaba. Nada, si es pero, lo que veo todos los días. Pero que en aquella época íbamos. Yo en los 80 iba de pequeño al colegio andando solo y había junkies y había una realidad social muy dura. Pero no, la gente está convencida de que la realidad que hay ahora es muchísimo peor. ¿Y, no ¿Y tú que eres sociólogo, crees que es simplemente igual? Y que no, es... no, es que no se puede medir. O sea Realmente no se puede medir. Los atentados, yo creo que sí es que se pueden medir. Pero yo creo que en los 80 habría más atracos por heroína que ahora. yo estoy... no, habría que ¿Y atracos a sucursales? Ahora... Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que hay acaso... Bueno, Desaparecían niños, asesinaban niños. Eh, el caso de Del Vais, o sea, hay casos de los años 70 80 terroríficos. Pero bestiales, muy, y, muy brutales. Y claro, madres que envenenaban a un niño, es que también el caso y otras revistas eh, lo reflejaban de una manera. Pero ahora vimos una etapa donde todo pues, tiene una caja de amplificación. Y yo pienso que el mundo siempre ha sido un lugar peligroso. El mundo es un lugar peligroso. Porque el ser humano lo ha hecho peligroso bueno, principalmente. No, bueno, pues así, un día cualquiera puede pasar cualquier cosa. Pero entonces, claro, ahora vivimos una etapa. Y ahora mismo hemos llegado a los 90, pasamos al online a partir del año 2000 y ahora todo es tiempo real, o sea, el ridículo que se ha hecho. Con que si el aterrorista estaba en un kebab encerrado y sí, todo... Es porque se tiene que seguir eterno. todo en tiempo real. Todos podríamos haber apagado la tele, dejar de postear y al día siguiente hubiéramos tenido información más precisa. Pero no, todo el mundo tiene que estar eh, alimentándose, chupando de una teta mediática y opinando, para algo ¿verdad? que no, no tiene sentido. Y luego la gente viralizando y haciéndole la campaña a los terroristas. Claro, el único propaganda. sentido es alguien que tenga alguien en Barcelona y quiera saber cómo está esa claro, persona. Pero tú estás pero todo, todo en, mundo, en Almería y no conoces a nadie de Barcelona... pagando bulos en internet y creyendo que está ayudando cuando realmente lo que estás es... Pues, de propaganda a sí. gente que lo que quiere es espectacular y de lo que quieren es generar sensaciones. Bueno, estaban encantados con no, su, no. la gente del ISIS, estaba encantado, no solo por el efecto del intentado porque es, es terrible que sean 15 personas, pero no murieron como un hipercore 80, sí, sí, no sé cuánto. Sí, sí. Dejaban de ser 15 personas, que es muy lamentable pero no deja de ser casi una decena de personas pero Isis lo que está buscando es que en, Twitter, en Twitter en Twitter estuvimos ahí pom 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 y luego la gente no es que hay que hacer algo bueno pues es que es hay que, que, que hacer algo ese, es las esa, bueno. y prohibir los paseos Si eh, ya no se nos produciría mm, atentado entonces, sí, sí, y, no, y sabe, poner poner miles de bolardos para que cuando pase una cosa que no tiene que ver con terrorismo y una ambulancia tenga que pasar por ahí, no pueda pasar y, y esa persona pues se fastidie muriéndose sí. no sé cuánto. Hay una, hay alguien con un con ataque una al corazón. Sí, que al final es. Que, es, es absurdo. Es al final que, absurdo. Que, es. responsabilizar a alguien que, bueno, pues ya digo que. Sí, yo creo que es un tema, no sé si es los 90, pero yo creo que ahora se ha, se ha agudizado. O sea, creo que. Realmente lo del caso Alcácer o esos tratamientos mediáticos tan circenses, sí, eh. en cierto modo tenían hasta un punto de inocencia y de grotesco que, que ahora yo lo veo muchísimo Ya hemos hablado porque... tú y yo mucho de Nieves Herrero, y bueno, es un caso sí. mítico, que Nieves Herrero o sea, no debería volver a ejercer la, ejercer la profesión después de lo que hizo, eh, pero eso, eso no volverá a pasar, y eso es una alegría. Pero eso no quiere decir que ahora seamos super guays. Simplemente no, 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 es no, fue, que está peor. Twitter para hacer ahora el mal. Peor a la gente, bueno, y, y como todo el mundo tiene que opinar de todo, pues se generan unos debates absurdos alrededor de cosas que son para mí más sencillas. ¿no? Sí, bien. sí, sí. sí. Bueno, eh, una última y ya, sin que nos despedimos, valoración de Verónica. ¿Qué, qué, qué decimos de ella? Pues una película absolutamente recomendable. Eh, me gustaría pensar que va a abrir una etapa de, de terror ibérico. Eh, creo que mm, me gustaría pensar que hay mucho material, eh, también con una base documental, una base paranormal, que creo que puede ser eh, muy interesante. Y, y a mí me gustaría que esto fuera pues, el, pues, el, el principio de una etapa y ver otros directores que también empiezan a discurrir por este camino y empiezan a hacer un cine de terror eh, interesante, pero sin dejarse llevar simplemente por, el, por la fórmula. Un paso adelante de un director ya muy interesante como es Paco Plaza. Y ya para finalizar, eh, hace unos meses estuvimos hablando también, curiosamente, de, otra, de otro programa de Es una época del misterio, como es Mothman, eh, y hablamos del proyecto Reediciones Anómalas. Uh -huh. Meses después, ¿cómo sigue el proyecto? Cuéntanos. Porque además hay una presentación, ¿no? De un la nuevo semana número. que viene, sí, sí, la semana que viene en Madrid con eh, Julio Tovar. Bueno, hemos sacado ya nuestro segundo libro, que sí. está funcionando muy bien. Uh -huh. y bueno, el, el mensaje de otros mundos uh -huh. un libro de Eduardo Pons Prades un reputado historiador guerrillero, anarquista que participó en la, en la perdón, en la guerra civil, en la segunda guerra mundial eh, combatiendo al nazismo, combatiendo al fascismo y que luego en los 80 pues tiene una experiencia eh, verdaderamente imposible eh, que tiene incluso, bueno lo lógico hubiera sido que se hubiera permanecido en, pero el hombre tuvo la valentía o la insensatez de querer publicarlo ¿no? Y es un libro que recoge un poco una experiencia eh, muy, muy extravagante, pero que para mí también es un, es un claro reflejo de una época y de, de, un, de un momento muy determinado, ¿no? y, y bueno, también creo que es un personaje que aparte tiene la suerte de, de tener una cultura y saber escribir muy bien por lo cual pues ha sido todo una todo un acierto reeditarlo y nada seguimos también publicando el libro de John Kill que uh -huh. probablemente hagamos otra segunda mini edición sí, sí está funcionando muy, muy bien, bien. Y, y nada esperamos en breve tener más novedades recordemos miércoles 7 de septiembre librería La Sombra sí, Julio Tobar y tú presentando presentando el libro el nuevo Estamos libro ajustando cuentas con el siglo XX ya ahí lo dejamos. La gente que disfrutó de Madrid, de tu presentación con Noel Ceballos, pues va sí. a tener una nueva, una sí, nueva a, edición. A Noel, lo, eh, como le dije, estamos socializando el sufrimiento. <laughs> y entonces intento no, 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 no hacer el pobre, ya tuvo que hacer el esfuerzo. Sí, sí. Pero bueno, bueno, esper bueno. esperamos que venga de por lo menos de asistencia. Eh, Reediciones Anómalas, que tenéis un Facebook, el Facebook de Reediciones Anómalas. Sí. ¿Se pueden pedir todavía los libros? Sí, sí, tenemos ahora una pequeña tienda, Big Cartel. Ah, pues, perfecto. Sí, ReedicionesAnómalasBigCartel.com. Y bueno, ahí pueden. ¿Tenéis sí. ya previsto el siguiente? Sí, o sea, sí. sí. ah, ¿es, puedes dar la exclusiva todavía, o no es exclusiva? Todavía, ah, vale, es eh, exclusiva. En breve, en breve, sí, en breve, sí. Yo creo que el 14-15 de septiembre o el 22-23 ah, de septiembre, diríamos. Dos semanas, perfecto. Muy bien. Pues Pablo, muchas gracias. Pues, un saludo y esperamos volver a vernos en algún otro estreno de terror ibérico. Y a vosotros, hasta el próximo programa.